Este viernes continuaron realizándose los sepelios de quienes murieron en el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz. En Coatzacoalcos fueron sepultados 19 de las 29 víctimas del atentado en el bar Caballo Blanco, registrado el martes por la noche. 14 de ellos fueron sepultados en el Panteón Antiguo Municipal, 3 en el Cementerio Loma de Barrillas y 2 en el Panteón Jardín, mientras que 4 de los cuerpos fueron trasladados, 2 al estado de Oaxaca, 1 a Tabasco y otro más al municipio de Moloacán, Veracruz. En tanto, los 2 marinos extranjeros de origen filipino aún no han sido repatriados. Los otros 4 cuerpos permanecen en el servicio médico forense en espera de que se lleven a cabo los trámites de inhumación. El administrador del Panteón Antiguo Municipal, Amador Rodríguez Delgado, dijo que solo 2 tenían bóvedas. Nomás 2 personas tenían lotes, los demás fueron por lotes donados. Estos encuentros se encuentran en la área N, unos que estaban ahí, son lotes nuevos. Fueron sondeados y no hay nada, era un espacio que dejaban ahí la gente en aquel tiempo cuando había muchos. Al igual que los de construcción de las bóvedas y perpetuidad. En la cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.